Señoras y señores, confirmadísimo. Inés Gómez Montt con toda su familia están en Bahamas. Me parecen cifras realmente alarmantes. Y... además dicen unas cosas y si supieran todo lo que me mandan, es que me regalan todo. Desde finales del mes de febrero, Inés Gómez Montt y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga supuestamente habían regresado a México. Esto lo explicó la ex-suegra de Inés, Tita Bravo. Ahora, para la revista TV Notas, Tita Bravo habló sobre el supuesto paradero de la expresentadora de TV Azteca. La progenitora de Javier Díaz Bravo, ex-esposo de Inés Gómez Montt, explicó también que desde hace ya muchos meses no puede descansar por la enorme preocupación que siente al no saber absolutamente nada de sus nietos. Para la revista mexicana, Tita Bravo mencionó: "Seguimos sin ver a mis nietos y no sabemos cómo están. Desde febrero, Inés y el marido regresaron a México y aún no se hace justicia". La madre de Javier Díaz fue cuestionada sobre cómo ella sabe el paradero de Inés Gómez Montt. Ella explicó que a lo largo y ancho de toda la República ella tiene ciertas amistades que le informan que Inés está resguardada en una casa de seguridad en Chiapas. Acerca de esto, Tita declaró: "Según me enteré, estuvieron unos días en la Ciudad de México y después se movieron a Chiapas. También sé que los niños ya no están con ella. Me parece que están en otro sitio bajo el cuidado de la mamá de ella". Si bien la abuela de los primogénitos de Javier Díaz no descarta que sus fuentes sí se pueden equivocar, sí recalcó que su único deseo es volver a ver a sus nietos. Con una enorme preocupación, Tita mencionó que una de sus fuentes le dijo que ellos habían rentado una casa en Miami. Otros le dijeron que en Chiapas o en Puebla. Para este momento dijo que Javier, su hijo, es quien mejor debería de cuidar a sus nietos. Esto en lugar de que Inés y su esposo los mantengan escondidos y sin ir a la escuela. En esta misma entrevista, Tita Bravo dio su punto de vista sobre cuál será la mejor forma en la que Inés pague por los platos rotos. Sobre esto, Tita Bravo comentó: "En el caso de Inés, pues no sé si la van a juzgar o no, ya que lamentablemente está igual de metida que él, porque ella firmó varios contratos, le conseguía gente del medio del espectáculo para dar dinero y le daban sus ganancias". Desde principios del mes de marzo, Tita Bravo llamó a todo el público a que si en un momento veían en la calle o en cualquier lugar a Inés y a su esposo, lo señalaran con el dedo y le avisaran a las autoridades. En esa ocasión, Tita fue entrevistada por el programa Sale el Sol y dio a conocer que Inés y su esposo sí estaban en la Ciudad de México, que de hecho algunas personas los habían visto muy tranquilos en un restaurante muy lujoso. Como era de esperarse, hasta este momento Inés Gómez Montt sigue sin dar la cara. Ella no ha vuelto a decir absolutamente nada en redes sociales y tampoco su equipo legal ha aparecido. Por lo tanto, no sabemos cómo vaya a terminar este polémico caso. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.